Bien, esta es la tercera parte del video tutorial y en ella vamos a explicar detenidamente cómo conseguir la dirección IP a partir de una dirección simbólica. Aquí tenéis una dirección simbólica que es www.ua.es, que corresponde a la Universidad de Alicante, el servidor web, y la IP asociada es la 193.145.233.8, la dirección IP de la versión 4. Bien, lo primero que vamos a hacer es comprobar que efectivamente estas direcciones, tanto la simbólica que tenéis aquí como la IP, nos llevan al mismo sitio, a la Universidad de Alicante. Vamos a irnos a la figura, pinchamos en la dirección IP y como podéis comprobar, la dirección IP también nos manda directamente a la página web de la Universidad de Alicante. Bien. Disponemos de un comando tanto en Linux como en Mac que se llama dig, que nos permite consultar información sobre los servidores de nombre de dominio. Este comando se llama dig y la sintaxis es relativamente sencilla. Tenemos que indicarle que queremos información o sobre qué tipo de información le solicitamos. En este caso vamos a solicitar información sobre los servidores de nombre y del dominio punto. El dominio punto es el dominio raíz, del que parten todas las direcciones simbólicas. Fijaros que vamos a leer la dirección simbólica de derecha a izquierda, empezando por el punto. Esta sería la dirección absoluta. Bien, si pulsamos este comando, obtenemos los famosos 13 servidores, desde la A hasta la M, que son los que tienen información sobre los niveles de dominio máximos, el Top Level Domain. Bien, nosotros aquí en la figura hemos elegido uno de ellos, por ejemplo el F. Vamos a preguntarle a ese servidor, al servidor F. Lo tenemos aquí. Vamos a hacer un copia-pega. Y utilizando el comando dig, pegamos. Vamos a preguntarle sobre el subdominio ES. Podemos poner punto al final también, si queréis. Y vamos a decirle que queremos también la información sobre los servidores de nombre. Bien, fijaros que aquí no hay respuesta, respuesta 0, pero sin embargo en la sección de autoridad nos está comunicando de que quien corta el bacalao, por decirlo así, de este dominio ES son estos 7 servidores que tenéis aquí. Podemos consultar con cualquiera de ellos para obtener información de el subdominio ES. Aquí en la figura he seleccionado el anic.es. Podemos preguntar tanto por la dirección IP como por la dirección simbólica de este servidor. Vamos a utilizar en este caso, en la primera habéis visto que he utilizado la forma simbólica. Aquí voy a utilizar la forma numérica. Bien, ponemos dig. Vamos a hacer un copia-pega de esta dirección IP. Ponemos aquí arroba para indicar que queremos consultar con ese servidor. En este caso estamos consultando con anic.es. Queremos hacer una consulta sobre servidores de nombre y en este caso de la siguiente, de ua.es. Fijaros que tampoco hay respuesta, es cero, pero sin embargo nos da información, que es lo que nos interesa a nosotros, de quién es el que contiene información sobre el subdominio ua.es. Como veis, ya nos vamos acercando al objetivo. Aquí tenemos 4 servidores de nombre, los tenéis aquí. Y si vivís cerca de la provincia de Alicante, pues os sonará bastante el nombre de Tabarca, que es una isla, o Aitana, que es un monte. Bien. Pues en la figura te hemos consultado con el servidor Aitana. Vamos a seguir la
la misma tónica en los comandos y ponemos un copia pega como antes y vamos a consultar en este caso no tendremos que consultar sobre servidores de nombre sino ya sobre direcciones porque www.ua.es es un servidor web, por lo tanto es una máquina, no es un servidor de nombres. Para consultar sobre direcciones ponemos A de address y ponemos www.ua.es. Como veis, aquí sí que hay respuesta porque hemos llegado a el servidor que contiene información sobre los equipos o los equipos que están dentro del dominio ua.es. Como veis, hay la dirección www.ua.es, tiene un apodo, CNAME, es decir, un apodo que es equivalente, cervantes.cpd.ua.es, y la dirección IP, que es lo que estábamos buscando, será esta, que como veis es la misma que aparece en la figura gráfica. Bien, podemos comprobar que efectivamente esto nos llevará al mismo sitio que www.ua.es, ¿eh? Es equivalente. Vamos a hacer un copia y abrimos un navegador de internet, ponemos pega. Y como veis, nos lleva al mismo sitio que la dirección simbólica www.ua.es o la dirección IP que tenéis en la figura, la 193.145.233.8. Bien, y para acabar este video tutorial vamos a realizar la resolución inversa de direcciones. Como veis en la figura, los niveles, ARPA está al nivel del top level, es un subdominio que controla el organismo IANA. Después tenemos INADDR, que se corresponde con el mapeo de direcciones del tipo IPv4. Y como veis, la dirección IP se sitúa de forma inversa. Para poder hacer la resolución de nombres con el comando DIR que hemos visto hasta el momento, tenemos que utilizar el modificador X, que significa reverse, y colocar la dirección IP 193. 145.233.8. Si le damos a Enter, veréis que la dirección, el apodo que nos había salido antes, aparece aquí resuelto. Es decir, le hemos dado la dirección. Fijaros una cosa curiosa, y es que la dirección se coloca de forma inversa como la hemos introducido. Empezamos por el nivel más bajo, 8, y el nivel de equipo, es decir, este correspondería a la dirección IP al host, y vamos ascendiendo por las direcciones de red y después por el subdominio INADDR y después el de máximo nivel, que es ARPA. Bien, la consulta, en lugar de ser dirección address, es PTR, que es un puntero, viene de puntero, y lo que nos indica es que estamos realizando una resolución inversa, es decir, a partir de una IP queremos obtener una dirección simbólica. Bien, otra forma de introducir el comando o la consulta inversa con el comando DIN es la forma que voy a colocar a continuación, que es colocando PTR, es decir, hacer una consulta PTR y colocando la dirección de forma inversa, 8
233, 145, 193, y aquí sí que hay que poner el subdominio in addr y arpa. Le damos enter y obtenemos la misma información que hemos obtenido con el comando anterior. Observamos que nos proporciona la dirección simbólica y en la sección de autoridad nos dice que servidores tienen información sobre esta IP. Podemos hacer, como hemos hecho antes, la consulta cogiendo el servidor Aitana punto cpd punto UA punto S, y como veis también nos proporciona información, la misma información, la resolución inversa de esta dirección, que está puesta de forma inversa a la dirección simbólica. Bien, y yo creo que con esto hemos terminado esta tercera parte del vídeo tutorial. Bueno, antes de acabar, una cosa interesante. Vamos a irnos a un navegador y ya he comentado que el comando dig está disponible tanto en Linux como en el sistema operativo Mac OS X. Para los que tengan o disfruten de otro sistema operativo, tenemos a nuestra disposición el comando dig en un interface web. Nos dirigimos o con Google buscamos dig web y en la primera página que nos sale accederéis a un interface bastante curioso que nos permite hacer consultas con el comando dig. Vamos a hacer, por ejemplo, la última consulta que hemos hecho, que ha sido utilizando la opción de reverse DNS, y vamos a poner la dirección 193.145.233.8, que era la correspondiente a la Universidad de Alicante. Podemos decirle que nos colorice la salida, que queda siempre más bonito, y le damos dig, y automáticamente veis que aparece la misma información que hemos obtenido antes. Esta sería la dirección IP 193.125.233.8 y nos da a qué dirección simbólica apunta. En este caso a el apodo Cervantes cpd.ua.es. Podemos hacer también, podemos colocar aquí la punto, por ejemplo, y decirle que queremos información sobre los servidores de nombre. Y si le damos dig, aparecen los 13 servidores que ya conocéis. Tiene la ventaja de que si pinchamos o dejamos permanentemente el puntero sobre un dato, nos informa, por ejemplo, que esto corresponde con 8 horas, 9 minutos, 40 segundos. ¿Vale? Pinchando en F podemos especificar un determinado servidor. Por ejemplo, aquí si ponemos ES y le damos dig, nos va a salir los servidores que tienen control sobre este subdominio. Si ponemos, por ejemplo, pinchamos aquí, nos va a dar uno de esos servidores. Es decir, va a resolverlo haciendo la consulta a este servidor, y ponemos, por ejemplo, a la siguiente camino, que es UA, y le damos a dig. Nos aparecen los 4 que habían aparecido antes. Si pinchamos en Aitana y en lugar de NS ponemos que nos dé información sobre direcciones y ponemos la dirección correspondiente a la dirección simbólica, le damos dig, pues llegamos al mismo sitio que hemos llegado antes. Fijaros que nos da tanto el apodo como
la dirección, ¿vale? El address code. Bien, pues yo creo que con esto sí que ya podemos dar por finalizado esta tercera parte del video tutorial. Hasta luego.